En las horas de almuerzo aprovechaba 2 horas y me iba para la vecina población de Quimbaya. Allí accedía a varios menores, únicamente los acariciaba, los amarraba, les quitaba la ropa y los violaba. Pero finalizando los 80 y a comienzos del 81, me voy para la ciudad de Sevilla, me llevo a un menor y de pronto no sentía placer solamente con acariciarlos y violarlos, sino que llevaba cuchillos de afeitar, velas y encendedores. En algunas oportunidades le hacía tomar el semen obligados y me quitaba un diente para poder morder a los niños. Es el incisivo lateral derecho. Ese diente me lo hice colocar porque mi papá me lo tumbó cuando yo tenía 15 años. Yo sentía como un descanso. Me sentía bien haciéndoles esto a los menores. Les mordía las tetillas, les tasajeaba los brazos y por los lados de las nalgas los quemaba. En la desfigurada psiquis de Garavito, al igual que en la del sanguinario Andrei Chikatilo, se había establecido la fatídica asociación entre el dolor ajeno y el placer propio. Asociación que en psicópatas, como él, fácilmente desembarcaba en el matrimonio del sexo y la muerte. Mas no era únicamente el deseo de placer lo que impulsaba a Garavito hacia el mal. Había también un deseo de venganza y un anhelo de contrarrestar su sentimiento de humillación a través del sentimiento de poder que experimentaba con sus víctimas. Así había de seguir hasta 1992, fecha en la que cometería su primer asesinato. Pero hasta que la tormenta de sangre se desate, muchísimos niños inocentes habrían de ser violados y torturados por el infame Garavito, de quien los expertos calculan que llegó a violar a un niño por un mes entre 1980 y 1992, habiendo sido a lo largo de ese transcurso incapacitado por el IS. En 1992, Garavito cometió en Jamundi el primero de sus más de 100 asesinatos. Se trataba del pequeño Juan Carlos, quien se divertía tranquilamente en un parque hasta que tuvo la desdicha de pasar enfrente de la caseta en la que Garavito estaba bebiendo. Garavito lo engañó ofreciéndole dinero y se lo llevó hasta un potrero cercano, caminando después cerca de los rieles del ferrocarril hasta llegar a un lugar despoblado. Fue allí, en medio de aquel paisaje boscoso y lleno de chatarras que reflejaban la luz de la luna, donde el trastornado Garavito tuvo la revelación que lo impulsó a complacer su maltrecho concepto de venganza. Me transporté a mi infancia, sentí mucho odio, mas los niños que yo llevaba nunca los mataba. Y es allí donde cojo a este menor, empiezo a tasajearlo con una cuchilla y se apodera de mí algo extraño que me decía: mate, que con matar ya vengan muchas cosas. Fue así como yo procedí a matarlo. Así fue mi primera muerte. Luego de su primer asesinato, vuelve a tomar. Era ya de tarde cuando Garavito, que estaba bebiendo desde las 10 de la mañana, vio a John Alexander Peñaranda. Yo estaba bien, tomando, solo con el deseo de escuchar música. No tenía planificado buscar un menor. De pronto, de un momento a otro, veo pasar a un niño y me pone mal. Se me apodera esa fuerza, entonces yo reprimo. Tomo más licor y empiezo a quemar envases. Luego vino la aplicación del método y la violación y muerte del niño. En 1993, Garavito comenzó a abrirles el abdomen a los niños. Era un corte extenso, lo suficientemente profundo como para destrozarles el aparato digestivo, pero no para quitarles la vida. De aquella y otras crueldades fue testigo la aterrorizada capital colombiana de Bogotá. Otro asesinato de particular importancia fue el de Jaime Andrés, de 13 años de edad, quien era un preadolescente de humildes orígenes. Un chico amable y trabajador que estudiaba en la jornada de la tarde del colegio Policarpa Salavarrieta, vendiendo café preparado por su madre para ayudar a cubrir los gastos de la pequeña casa que ocupaban en el barrio de la Independencia. Jaime Andrés era bastante popular y querido entre los conductores de taxis, clientes de bares del centro de la ciudad y noctámbulos del parque. Todos guardaban simpatía con el llamado niño de los tintos,
Hasta que la noche del 4 de febrero de 1994, el infame Garabito apareció en su vida. Garabito había visto al pequeño y se había acordado de él, pero de momento no hizo nada más que marcharse amargado al hotel en el que estaba. No obstante, a las 9 de la noche, esa fuerza extraña que lo dominaba empieza a ser de las suyas para que Garabito se aproveche del niño de los tintos, quien aún a esas horas seguía vendiendo café. Como siempre, cede, tras lo cual se guarda el cuchillo, compra cuerdas y licor y convence al niño para que lo acompañe en un viaje del que solo uno de los dos regresará, aunque esta vez con un recuerdo amargo que jamás podrá borrar. Él estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe, deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al caña dulzal, lo amarro, el niño grita, lo acaricio, pero el niño sigue gritando. Posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de ese niño por la situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Por otra parte, Garabito también probó suertes con el lado oscuro de la espiritualidad, metiéndose con la ouija y hasta con el satanismo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. El 22 de abril de 1999, y tras haber violado a unos 200 niños y asesinado a más de 100, Garabito fue por fin capturado en la ciudad de Villavicencio. Garabito fue condenado a la máxima pena existente en Colombia, 40 años. Muchos solicitaron su muerte, pero el Estado nunca accedió. Debido a su buen comportamiento y a su colaboración con el rastreo de cadáveres, se ha abierto la posibilidad de darle libertad condicional cuando cumple los 24 años de condena. Como es natural, aquello ha suscitado la indignación y el rechazo de la opinión pública. Pero para complacencia del pueblo colombiano, en mayo del 2011, Ecuador solicitó la extradición de Garabito para que cumpla la pena de 22 años por asesinar a dos menores de 16 y 12 años en Santo Domingo de los Colorados durante julio de 1998. Inicialmente parecía que el proceso iba a decantarse a favor del deseo popular. Sin embargo, en mayo del 2012, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negó el pedido debido a que, según objetaron, Garabito ya fue condenado por esos hechos en Colombia. Desde su internamiento, Garabito ha manifestado algunos intentos de suicidio y siempre ha sido aislado para evitar que lo asesinen, y por la misma razón lo han cambiado varias veces de prisión. Tiene, debido a su buen comportamiento, derechos especiales como el uso de teléfono por hasta 4 horas diarias. Según se sabe, las únicas visitas esporádicas que tiene son las de una creyente evangélica que quiere lograr que el asesino se reencuentre con Dios. Supuestamente tal conversión sería un hecho, pues Garabito manifestó haberse convertido a la iglesia pentecostal. Aunque la opinión pública sabe que es una farsa, tal y como parece indicar la entrevista realizada por Guillermo Preto Larrota por RCN Televisión y Especial Espirre, en la cual además se ve que Garabito es un mentiroso contumaz que parece subestimar de forma ofensiva la inteligencia de sus oyentes. Hasta aquí el video de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima.